Hola a todos y bienvenidos una vez más a la guía de Star Tropics en su parte número 10. Y ahora, esta mujer nos va a dar la Shooting Star o la estrella fugaz. ¡Tenemos la nueva arma! ¡Sí, señora! Escucha, necesitas tener más de 6 corazones rojos para poder manejar esta arma con habilidad. Adiós, Michelle. Muy bien, ya tenemos arma nueva. Y ya nos podemos ir del castillo. Jejeje. Después de haberlas engañado. Ah, no, ya nos vamos. ¿Quieres cambiarte tus ropas? Sí. Espera. Y así, Michelle vuelve a ser Michael. Listo, terminamos. Adiós. Muy bien, veamos qué me dices ahora. ¡Ja! Te veías muy bonita. Estúpido. Bueno, ahora que ya por fin hubo un avance, nuestro deber ahora es meternos en esta zona. Y así comienza un nuevo nivel. Aquí vamos. ¿Y ahora? No, todavía no nos toca. Por allá adelante no hay nada. No, en serio, no tengo ítems. Creo que todavía no me corresponde. Realmente no entiendo. ¿Qué me está faltando? Veamos. No puedo bajar más porque eso significaría atravesar otra vez un nivel. Entonces, eso significa que tengo que volver con el adivinador, me imagino. Vamos a ver qué me dice. Porque tiene que haber alguna forma de cruzar, ¿eh? Y yo no me acuerdo. Si les soy sincero, yo no me acuerdo cómo cruzar. Y no voy a buscar una guía, vamos a investigarlo nosotros. Veamos. No. Ok. Estoy absolutamente perdido. Estoy total y absolutamente perdido. No voy a entrar a Shekola. Y necesito atravesar esa zona, pero ¿cómo? Y por aquí no puedo pasar. ¿Y ahora? Estoy atascado. Ay, Dios. Esta ha sido una serie sucesiva de epic fails hasta decir basta. En serio. Es una sucesión de epic fails que me tiene pasmado. No tengo la menor idea de cómo avanzar. Tiene que haber algún camino. Tiene que haber alguna forma de cruzar. En serio, que no tengo la menor idea de qué hacer. No sé qué coño hacer. Y no voy a suicidarme. Bueno, sí, lo hice. En serio, eso demuestra que no hay paso. Volvamos. No puedo. En serio, no se me ocurre. El suicidio fue adrede, porque de verdad no me acuerdo cómo pasar. Y yo sé que no era por aquí. Y tampoco era por el... por la Villa Fantasma. Coño, ¿por dónde era? ¿Por dónde coño era? Vamos a decir, era por la Villa Fantasma. De verdad que no me acuerdo por dónde coño era. Muchacho. Yo sé que soy malísimo jugando, pero tampoco es para tanto. Al menos me tienen que decir cómo avanzar. Pero no hay un camino. No hay nada. Definitivamente tiene que ser en Shekola. Entremos otra vez a Shekola e investiguemos. No puedo creer que esté generando tantos epic fails, pero al menos eso me servirá para consumir tiempo y así poder... Ah, ya sé. No, eso me servirá para yo poder consumir el tiempo, porque de verdad, grabar estas partes, todas estas partes que ustedes acaban de ver, fueron grabadas de un solo sentón. Estoy cansado y
Yo sé que estoy fallando mucho. Pero, sí. Yo sé que estoy fallando mucho, pero necesito terminar de consumir los 15 minutos de video, aunque sea... aunque sea... no sé, hablando pendejadas. Sí, vamos a entrar. Vamos a ver si puedo conseguir la manera de pasar por ese punto. Vamos a ver qué me dices tú. No, no he ido a ver... Ah, ya entendí. Tengo que ver a la guerrera principal. Y la guerrera principal debe estar aquí. Vamos, háblame pues. No, ok, no eres tú. Tú. No, no eres tú. Tiene que ser la de aquí. Ajá, aquí está. ¿Quieres viajar al oeste? Escucha, grita abracadabra y salta 10 veces en el túnel. Ah, eso era todo. Toda esta perdedera de tiempo para nada. Bueno, al menos ya nos podemos ir. Sí, vámonos. Muy bien. Esa era la pista que necesitaba. Ahora sí podemos continuar. Y espero y aspiro llegar al extremo en menos de 8 minutos. Así que seamos rápidos. Vamos, a vencer en la parte número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso era lo que había que hacer. HP, genial. ¡Qué jugador! ¡Me encanta esta arma! Ouch. Bueno, no importa. Un trocito de HP no me hace daño. Ok. Al menos puedo atacar de lejos. Ya recuperé el HP. Muere. No. ¡Ah, coño! Te estás burlando de mí, ¿verdad? Eso. No, nadie se burla de mí tan fácilmente. Muy bien. Ah, y aquí viene un enemigo fuerte. Ah, era esto. Es una estupidez. Con la Shooting Star, claro que es una estupidez. Y aquí llegamos al extremo. Vamos pues. Ok. ¡Ah, coño! Muy bien, ya recuperé mi HP y listo. Ahora, falta ver dónde... Aquí faltabas tú y listo. Aquí cruzamos y llegábamos al otro extremo. Excelente. Por fin, se salvó el juego. Al fin un avance. Y ahora tenemos que dar todo este vueltón y entrar aquí. Pero ¿por dónde era? Oh, ¿por dónde? Era por aquí. Mejor vamos a parar en esta casita. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Soy Po, el famoso poeta de las Islas del Sur. ¿Te gustan mis poemas? Lluvias caen del cielo, fuentes suben en la tierra, eleva mi espíritu a lo alto. ¿Qué les puedo decir? Bueno, pero ya, basta. En esta entrada, este nuevo nivel, damos por terminada la décima parte de la guía de Star Tropics. Nos vemos en la decimoprimera parte, donde por fin vamos a buscar el hechizo para curar a la hija del bananero. Hasta pronto.